encuentro con la coordinadora del Bienestar Social, Marta Lucía Rocha Padilla. Bienvenida a nuestro canal de Pavoroca TV, igualmente para CNC Ibagué. A todos los televidentes, seguidores en nuestras redes sociales, le presentamos pues las palabras aquí de esta gran profesional que hace parte de la institución, gran institución Uniminuto. Así que bienvenida, cuéntenos, Marta Lucía, como coordinadora, ¿cuál es el trabajo y la bienvenida, pues lógicamente, que le dio esta mañana a todos los comunicadores sociales que han estado esperando esta oportunidad para tener o profesionalizarse a través de una certificación, ¿cierto? Un diploma. Ok, bueno, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a los televidentes, a quienes nos están escuchando. Desde la Universidad Minuto de Dios, para nosotros es una gran importancia contar con este convenio con nuestro gobernador para nuestros estudiantes, para formarlos como periodistas que son empíricos, y la idea es pues tener ahora su título. Y desde la Coordinación de Bienestar organizamos una bienvenida, el acompañamiento, la idea es brindar actividades, eventos y servicios para nuestros estudiantes para contribuir a esa formación integral para que no vayan a desertar del proceso que hoy inician. Que cuentan con todo nuestro apoyo, el apoyo de toda la universidad y pues el de la Coordinación de Bienestar Institucional y Pastoral. Marta Lucía, creo que esta es una experiencia única, importante, ¿cierto? Claro que sí, es nuestro primer grupo selecto que vamos a tener y le vamos a poner todas las ganas, todo el empeño para contribuirles a ustedes para que obtengan ese título. Entonces, de verdad, es un orgullo para nosotros contar con estas personas que ya tienen una gran experiencia y que seguramente vamos a aprender de ustedes también. Eso me gustó cuando estaba aquí en el aula escuchándolos a los profesionales. Decían, ustedes ya como profesionales en su labor desde hace muchos años empíricos, tienen mucha experiencia, pero ustedes también nos van a ayudar y nosotros les vamos a comunicar. Claro que sí, yo creo que la experiencia que ustedes tienen nos van a aportar muchísimo a nosotros para los estudiantes que también vienen atrás y que vamos a formar. Entonces, esto es un conocimiento de aquí para allá y de allá para acá. Bueno, ¿y cuál es el llamado que le hace a los futuros periodistas que de pronto quedaron por fuera, que vienen posteriormente, van a continuar con ese programa? Esa es la idea es continuar con el programa, la idea es que ustedes que no están en este momento con nosotros, que vengan a la Universidad Minuto de Dios, que aprovechen estos espacios que la universidad les brinda a ustedes para poderse formar. Es un triunfo para ustedes y para sus familias y, por qué no, para nuestro municipio y para el departamento, claro que sí. Muchas gracias, Marta Lucía. Con todo gusto y bienvenidos a la Universidad Minuto de Dios. Doctor Ricardo Rosco, para CNC Televisión, Pavoroca TV, gracias por estar aquí en la Uniminuto con los profesionales empíricos, por decirlo así, y esta oportunidad que le ha llegado a muchos que han estado esperando esa oportunidad que no han podido lograrlo. Cuéntenos sobre ese programa Los Ibareños, Los Televidentes, cuál es la inversión, cuál es el propósito, y bueno, esperamos de que bajara estos más de 100 profesionales que están aquí empíricos puedan lograr tener ese título. Bueno, no son profesionales empíricos, son empíricos que quieren ser profesionales. Eso es importante. Yo creo que es importante, ¿por qué? Porque aquí viene persona de vieja data en el ejercicio de la comunicación. Hoy la comunicación ha evolucionado del radio, de la prensa escrita, a todo el tema digital. Creo que es una bonita oportunidad para que ustedes se modernicen, para que ustedes se pongan en sintonía con la comunicación hoy, que tiene que ver a nivel de medios de comunicación modernos. Lo otro tiene que ver también con la formación en la parte científica, en la parte filosófica, que es tan importante para poder tener una mayor objetividad en los procesos de comunicación. Pero también es importante porque es un proyecto de vida para cada uno de ustedes, tener su título profesional. Les contaba en el aula sobre acerca de los procesos, la inversión que ha hecho, el esfuerzo de la Gobernación del Tolima y en cabeza suya. Cuéntenos a los televidentes cómo es esa inversión. Bueno, son cerca de 200 millones de pesos cada semestre en la formación de ustedes, de 240 periodistas empíricos, pero también hoy estamos formando cerca de 28 mil jóvenes en gratuidad educativa en la Universidad del Tolima y FID y Conservatorio. Cada año nos cuesta, o le cuesta al departamento, 30 mil millones de pesos.
tenemos garantizado hasta 2023, pero ¿qué estamos haciendo de bueno? ¿Qué es revolucionario en Colombia? A través de la política pública que estamos construyendo con la Secretaría y la vamos a llevar a la Asamblea, vamos a garantizar y a dejar amarrado para que el próximo gobierno departamental, gobernador, gobernadora y los próximos que vengan, tengan la obligatoriedad de sostener esta gratuidad educativa, que es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes de los sectores más vulnerables puedan tener un título profesional, un proyecto de vida. Bueno, esperamos, gobernador, estar ahí en la entrega de ese título. Bueno, yo les dije hoy, como buen papá, vendré cada semestre a mirar, espero cero deserción. Y como buen papá, espero que en el 2022, cuando terminen sus materias, algunos ya tengan su trabajo de grado y yo poder, desde la gobernación del departamento, financiar una especialización y dejarlos profesionales especializados. Entonces ya depende de ustedes. Bueno, muchas gracias, gobernador. Bueno, un abrazo. Yo soy Leonardo Sánchez Vanegas, soy comunicador social, soy especialista en educación, cultura y política, máster en comunicación social, empresarial y política, y estoy haciendo trabajo de grado en el magíster de educación. Soy el coordinador del programa, soy colega de ustedes, soy amigo de ustedes, digamos que de parte de la universidad y de parte de este programa, muy contentos porque todo el bagaje, toda la experiencia y la experticia que ustedes traen en el periodismo nos va a enriquecer, y la idea es que nosotros, digamos que el conocimiento, la teoría, que como, digamos así, como académicos tenemos, la vamos a compartir con ustedes, entonces aquí es lo que les hace, que ustedes se formen, obtengan el título y nosotros también podamos enriquecernos de ustedes. Soy psicóloga y el día de hoy los estaré también acompañando en este proceso. Para la Corporación Universitaria Ministro de Dios es un honor, es un placer poder contar hoy con ustedes en este espacio y adicionalmente del instituto que están cerrando. Este es un proyecto muy bonito y nos sentimos muy afortunados de poder también hacer parte de este proyecto. Soy el padre Óscar Ortega Perea, sacerdote diocesano. Tengo 6 años de estar laborando con la Universidad Minuto de Dios y trabajo en la parroquia San Vicente de Paul del barrio de la Gaviota. Así que por allá bienvenidos cuando soliciten o necesiten algún servicio. El artículo 19 de la Constitución colombiana, de nuestra Carta Magna, dice que Colombia es un país en el fondo pluralista, es decir, todas las religiones tienen los mismos derechos. Por lo tanto, Colombia y la institución Un Minuto respetamos profundamente las leyes, ¿cierto? Y por eso, aunque somos Universidad de Inspiración Cristiana con sello católico, no le imponemos a nadie el catolicismo. Pero sí presentamos a Jesús como modelo para darle sentido a la vida. Pero cada quien hace su experiencia desde su propio culto, pero estamos abiertos a apoyar la parte espiritual porque hablamos de formación integral. El modelo, miren el modelo del cristianismo, porque es que el cristianismo está el cristianismo evangélico y el cristianismo católico. El cristianismo tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las dos novedades o cuáles fueron las dos estrategias que Jesús puso en su modelo? El amor y el servicio. Cualquiera de ustedes me dice, ¿sabe? Pero el amor es viejo, antes de Jesús el amor ya existía. Claro, eso es verdad. Y el servicio también. Lo que pasa es que Jesús le dio un tinte nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Parece ser que Jesús dice que desde él hay una forma distinta, ¿no? Cuando uno revisa las escrituras, el amor en Jesucristo llega hasta el sacrificio. Gracias a ustedes, con el perdón de ustedes, me voy a quitar el tapabocas y conservo la distancia. Bueno, para nosotros pues es un orgullo contar con un grupo selecto como ustedes, como lo decía el padre Óscar inicialmente. Bienvenidos a la universidad, gracias por elegir a Un Minuto para su formación profesional, de verdad que es muy enriquecedor
contar con personas con ustedes que ya cuentan con una gran experiencia y que seguramente nos van a enseñar a nosotros muchísimas cosas y pues van a aprender de nosotros otros. Bueno, ya vieron con el padre Oscar, parte de la identidad misional. Lamentablemente el tiempo es muy corto porque, como les decía Camila, van a tener hoy un acercamiento ya con las aulas virtuales, que es una herramienta fundamental que ustedes van a tener para su formación académica. Yo vengo trabajando con Mi Minuto desde el 2010 y 2011 en la sede de Heredia y del 2012 a la fecha en esta acá en Ibagué, en la misma coordinación de bienestar. ¿Qué hace bienestar para ustedes? Que es importante que tengan también ese conocimiento. Bienestar cuenta con 7 componentes. Ustedes dirán, bueno, pero nosotros ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos las estrategias para llegar hasta ustedes. Y Camila les decía, no vienen solo a recibir su formación académica, sino que también nosotros contribuimos a esa formación integral de ustedes. Y es importante también que el bienestar no es exclusivamente para ustedes como estudiantes, sino también para sus familias. El bienestar está extendido para compartirlo con las familias de ustedes. Buenos días a todos, muchas gracias por estar hoy acá con Mi Minuto. Primero que todo, ahora vamos a empezar a hacer la inducción, la capacitación sobre el manejo de las plataformas que tiene Mi Minuto, que es Aulas Uniminuto, Génesis, el correo institucional, ¿sí? Acabamos a trabajar en esta mañana todo lo que tiene que ver con sus encontrar sus actividades, sus trabajos, ¿listo? Adolescentes, ¿a dónde van? Y
que usted es una luz que afecta a su vida, que es hogar, su hijo, y que creo que esa es una gran ingrediente para el tema de la responsabilidad que ustedes tienen para terminar este proceso. Decirles también que soy muy objetivo, el hecho de que el gobierno de Pakistán subsidie sus carreras no significa ningún tipo de discriminación política, porque ya sea aquí, porque no tendría que ser un propio no, sino con partida pública y abierta. Y lo segundo es que no hay censura, el hecho de que ustedes subsidien, con la gobernación de subsidio, no significa que de manera ustedes tengan, no tengan que aportar la domina de la gobernación, ustedes en la casa, o en el ejercicio periodístico. Pero también deja claro eso. Decirles también que esto va de la mano con todo lo que venimos trabajando en educación en el departamento del Tolima. Hoy somos el único departamento de Colombia que tenemos planificación educativa de Estados Unidos hasta 2023, cerca de 28.000 estudiantes gratuitamente estudiantes de la Universidad de Tolima en 5 conservatorios por valor de 30.000 millones de pesos al año, y que a través de ordenanza en la Asamblea del Departamento vamos a establecer la política pública de educación para dejar amarrado que los próximos gobiernos, gobernador, gobernadora, tenga la obligación de seguir subsidiando a los más ordenados del departamento con la posibilidad de su opción de ser profesional. Entonces, creo que es importante, sacamos una convocatoria prácticamente para vincular a 400 hombres y mujeres como patrulleros de la policía, van a ser financiados por el gobierno departamental, pero también tomamos la decisión que en 2022 y 2023 vamos a sostener los 400, que ya no estarán en Tolima, pero se hará la convocatoria, pero tendrán que ser distribuidos a un departamento, pero que estamos terminando un proyecto de vida a 1.200 personas y 1.200 familias en Tolima. Entonces, era eso, aprovechen las bases. Si se graduó en 2022, los que hay graduados, yo les garantizo la presentación acá en 2023 de primer periodo. Es una única opción de que ustedes realmente tengan su formación profesional. Yo les decía, una cosa es la parte empírica, pero también uno requiere unos elementos, una estructura académica, filosófica, científica, para soportar todos los procesos que tienen que ver con la consultación. Pero vamos a tener esto muy claro. Y es el uso de las fuentes y la confrontación de las fuentes que sucede aquí en los grandes periodos, que en el nuevo día y toda parte pasa, que coge la noticia y la saca de una fuente, pero nunca consulta la otra fuente. Entonces, es ver la cara de la moneda para los carros, que es un tema que es fundamental en la formación y en la oficina de un ejercicio de eso. Yo como lo aprendí. Entonces, el tema de ello, que uno lo aprende aquí en la calle. Porque no se vuelve esta noticia y entre que no queda falta de acá, porque nunca voy a preguntar al señor qué opina, que dice que es afectada. Y eso también recibe mucho el tema de educación. Yo les pongo un ejemplo acá que no he hecho de muchas de otras. Cuando tuvimos la pandemia y cuando yo hice el contrato para votar desde el comunicamiento del departamento, y que era el segundo cargo que se venía de unidad, pues yo fui a Liga Nacional, con Procuraduría, Fiscalía y todo, y la de la práctica era corrupto. Pues en serio, ahorita con la Fiscalía, creo que superaron los errores de investigación, y en 67 años de un gobernador hizo todo perfecto. Yo hoy, divinamente, podría mandar a la RCN, divinamente, no debe ser, porque no investigo, pero eso significa la objetividad que debo tener, que los medios no son medios para juzgar a nadie, y no es para comunicar, pero lo más importante es que los medios de comunicación, y más de una forma de la legal, son instrumentos de formación y de enseñanza y capacitación para la sociedad. Entonces, mis queridos amigos y mis queridas amigas, adelante, y espero que aprovechen al máximo esta posibilidad de ser profesional. ¿Listo? Por eso no lo van a ver con nosotros, pero a partir de
además de tener muchos conocimientos, todos, estoy seguro, estamos en la sinergia, ¿sí?, de optimizar el programa y mejorar los problemas, ¿sí? En eso estamos y queremos que ustedes se vinculen. Aquí les quiero decir que más allá de que yo tenga una maestría, que el profesor sea un doctorante, que el compañero tenga una maestría en literatura, ¿sí?, los conocimientos son válidos y el proceso que estamos desarrollando es en doble vía. Si ustedes, compañeros, y nosotros congeniamos, seguramente vamos a desarrollar muy buenas cosas. Bueno, yo les dije hoy, como buen papá vendré cada semestre a mirar, espero cero deserción. Y como buen papá, espero que en el 2022, cuando terminen sus materias, algunos ya tengan su trabajo de grado y yo poder desde la gobernación del departamento financiar una especialización y dejarlos profesionales especializados. Entonces ya depende de ustedes. La idea es continuar con el programa, la idea es que ustedes que no están en este momento con nosotros, que vengan a la Universidad Minuto de Dios, que aprovechen estos espacios que la universidad les brinda a ustedes para poderse formar. Es un triunfo para ustedes y para sus familias y, por qué no, para nuestro municipio y para el departamento. Agua pura, saludable y ozonizada en su hogar o empresa para beber y desinfectar sus frutas, verduras, carnes, pescados y otros utensilios para sus alimentos y muchos usos más. Que no falte su purificador de agua de ozono y todos nuestros productos le brindamos salud y bienestar en Agua Viva O3. Visita nuestro portal o llama al 310-7794-613. Megatec, servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuito cerrado de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, en Ibagué, Tolima, local 101. Soporte @serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech. Recibimos todas las tarjetas.